Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech, y en esta oportunidad vamos a aprender, miren, algo muy sencillo, que es cómo insertar estos checkbox, o como lo conozcas tú, como checkmark, o también cuando son varios, como checklist, ¿no? O también lo podemos conocer como palomita o aspa. Bien, estos son símbolos, les voy a enseñar a insertar de una manera muy fácil. Por acá también tenemos la X, miren, en diferentes formas, ¿no? Y si bajamos un poquito, si gustan, también pueden insertar los que vendrían a ser los casilleros, pero de los controladores de formulario. Bien, miren, con un clic se marca y con otro clic se desmarca. Bien, estos son controles de formulario. Vamos a comenzar con esto de una vez. Vamos a situarse en una hoja nueva. Voy a acercar un poquito. Miren, voy a acercar un poquito. Si quieren insertar el símbolo de la palomita o del checkbox, checkmark, miren, vamos a presionar lo siguiente. Acá tengo un teclado. Vamos a presionar la tecla Windows. Miren, acá está la tecla Windows. Y luego presionamos el puntito. ¿Ok? El puntito. Miren, primero Windows y punto. Pero antes vamos a situarnos donde queremos insertar esa palomita. Y ahora sí, miren, seleccionamos la celda y presionamos Windows más el punto, ¿no? Windows punto, y nos tiene que saltar, miren, esta ventanita que estamos observando. Vamos a dar un clic acá en la carita, acá en el emoji, damos un clic. Y luego acá en el corazón, donde dice símbolos, miren acá abajo, ¿ok? Y acá vamos a buscar dónde está la palomita. Miren, acá tenemos una. Damos un clic y ya lo acaba de insertar. Vamos a cerrar esto para verlo. Miren, ahí está. Está de color negro. Lo podemos colorear a lo que nosotros deseamos. Miren, más grandecito para que lo vean. Y de esta manera ya lo tenemos, ¿no? Lo mismo hacemos. Miren, vamos a situarnos en otra celda. Vamos a presionar nuevamente Windows más el puntito. Windows más el punto. Y ahora sí, vamos a buscar dónde está. No se olviden que tienen que seleccionar símbolos y acá en el emoji. Mira, acá está, acá tenemos la X, cruz con recuadro. Damos un clic y lo tenemos pequeñito, ¿no? Después lo podemos agrandar. Nuevamente Windows más el punto, miren, existe otra palomita. Windows más el punto y lo vamos a buscar, a ver, lo vamos a buscar si hay otra forma. Me parece que sí, lo tengo por acá. Acá, miren, esta es la otra, ¿no? Marca de verificación grande. Damos un clic y ya lo tenemos ahí, ¿no? A todos estos le podemos pintar, agrandar como si fuera una fuente, ¿no? Acá también, miren, vamos a agrandarlo, negrita, y le pintamos del color que nosotros querramos, ¿no? A este le voy a poner un negro más fuerte, un verde más fuerte, perdón. Y ya lo tenemos, miren, de tal manera. Otra de las formas de agregar la palomita o el checkbox, casillero, como lo conozcan, miren, es la siguiente. Nos situamos en cualquier celda, nos vamos a la pestaña insertar, y a la derecha, miren, superior, vamos a encontrar el símbolo. Acá, damos un clic en símbolo. Les va a saltar esta ventana que estamos observando. Y acá en fuente vamos a buscar este que dice Winding, se escribe así, creo que se pronuncia Winding, algo así, pero se escribe Winding 2, ¿ok? Winding 2. Damos un clic y vamos a buscar, miren, acá tenemos el checkbox, ¿no? Lo seleccionamos y le damos en aceptar. Miren, ya lo tenemos, cerramos. Y a esto también, miren, es diferente, no es como el que acabamos de insertar, sino es un poco diferente, ¿no? Ahí lo tenemos. Y de esta manera, nosotros también ya tenemos nuestro checklist, checkbox, checkmark, como lo quieran llamar. Lo pueden pintar también. Y a ver, vamos a dar nuevamente, la última vez acá en insertar. Y en símbolo, a ver si existe otra palomita. Le damos en símbolo. Miren, por acá están las X. Miren acá, con recuadro. Y me parece, miren, acá está el otro. Acá lo tengo, ¿ok? Lo selecciono, cierro. Y miren, este es diferente al de arriba, ¿no? Tiene como otra forma. Miren, y tenemos los dos, las dos palomitas. Esta
Y ya está. Ustedes vean con cuál se quedan. Ahora, si quieren insertar ya los controles de formulario del mismo Excel, se sitúan nuevamente en cualquier celda. Nos vamos a la pestaña programador o desarrollador. En caso de que no tengas esta pestaña, tienes que activarlo. Te voy a dejar un link de un video para que sepas cómo activarlo, ¿bien? La pestaña programador. Pero te vas, si es que lo tienes, programador o desarrollador, con cualquiera de los dos nombres lo vas a encontrar. Te vas a insertar y acá dice controles de formulario. Acá también tenemos controles ActiveX, pero te va a pedir programación. ¿Ok? Por acá lo tengo. A ver, sí, acá está, ve. Pero esos controles ActiveX, ¿ok? Lo que queremos es acá, controles de formulario. Y vamos a situarnos acá, casilla, un clic. Y lo dibujo. Miren, ahí está. Lo traigo. Doy un clic, con un clic. Y puedo poner acá, no sé, cualquier cosa, ¿no? Suponiendo que tienes una lista de cosas que has comprado, por ejemplo, leche. Con un clic se activa, con otro clic se desactiva. ¿Cómo trabaja este control de formulario? Muy rápidamente te lo explico. Clic derecho y le das donde dice formato de control. Un clic acá. Y miren, donde dice vincular con celda, lo vamos a vincular con cualquier celda. ¿Ok? Cualquier celda, solamente para prueba. Miren, le pones acá el rango de la celda, le damos en aceptar y si marcas, te va a marcar. Miren, cuando está marcado es verdadero. Cuando está deseleccionado es falso. Y estos controles normalmente funcionan con, miren acá, con el sí, ¿no? Prueba lógica. Si esto es igual, miren, si este es igual a verdadero, vamos a poner acá verdadero, a ver en mayúscula, de repente nos trae problemas. Verdadero, cierro comillas, punto y coma. Si el valor es verdadero, vamos a decir que está presionado. A ver, voy a alejar un poquito. Presionado. Punto y coma. Si el valor es falso, le podemos poner. O no le ponemos nada, ¿bien? Vacío que quede. Enter. Ahora sí, miren, si lo presiono, verdadero, no me está funcionando. Lo que tenemos que hacer acá es quitar esas comillas, ¿sí? Porque no es un texto, le vamos a quitar. Y le damos aceptar. Miren acá. Si el valor es verdadero, sin comillas, presionamos Enter, entonces sale presionado. Lo quito, miren nada. Presiono nuevamente verdadero. ¿Ok? Así es como esto funciona. Acá le puedes poner color blanco. Y cuando está presionado, miren, aparece la palabra presionado. No suelto y no hay nada. Y este vendría a ser una casilla de formularios de Excel, ¿no? Si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte, ¿no? Conmigo será hasta acá. No te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.